Buscando cambiar de hosting web, en este video te voy a mostrar cómo migrar un sitio web desde cualquier hosting a Elementor Hosting de forma fácil y rápida usando un plugin gratuito. Vamos a hacerlo paso a paso y al final hablaremos de todos los beneficios de Elementor Hosting. Para ello estamos en el dashboard de WordPress en Elementor Hosting, es decir, es donde será el hosting de destino. Lo tenemos en un navegador que es en Chrome y en Mozilla tengo el hosting que es en GoDaddy, que será el hosting de origen. Es decir, copiaremos la página que tenemos en GoDaddy, la vamos a duplicar migrando todos nuestros datos a nuestro hosting en Elementor. Para visualizar, tengo por acá la página que tenemos en GoDaddy y la que vamos a pasar directamente a Elementor Hosting. Y es importante acotar que, por ejemplo, en Elementor, en el hosting, yo tengo algunas muestras que he hecho para ustedes en tutoriales y como pueden apreciar, hay ya páginas, hay contenido creado ya antes en Elementor Hosting y este contenido será sustituido por el contenido de la página de origen, es decir, por este. Lo quiero mostrar porque es una buena aclaratoria. Es decir, todas estas páginas van a quedar eliminadas. No es necesario tener el hosting en blanco porque se encargará la migración de sustituir tablas y elementos directamente en el hosting. Bueno, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es instalar un plugin. Vamos a ir al menú de la izquierda en ambos, tanto en el hosting de origen como en el hosting de destino. Vamos a ir acá a plugins y vamos a hacer clic en añadir nuevo plugin. Inmediatamente me lleva a la sección de añadir nuevo plugin. Acá vamos a escribir Migrate Guru. Una vez que carga ya los plugins, el plugin de Migrate Guru lo tenemos por acá, es este que tiene como una especie de camión. Como no lo tengo instalado en el de origen, vamos a ver cómo funciona en el de origen, que es exactamente igual al de destino. Venimos al de origen, luego a plugins, añadir nuevo plugin. En añadir nuevo plugin vamos a escribir Migrate Guru. Lo tenemos por acá y simplemente lo vamos a instalar y luego en activar. Una vez que ya lo tenemos instalado, me va a aparecer este tutorial de YouTube directamente del plugin de Migrate Guru, un formulario para ingresar un email y el Migration Key. Con este Migration Key es que vamos a hacer la transferencia de toda nuestra información de un hosting a otro. Ya lo vamos a ver. Acá podríamos ver el key, yo no lo voy a hacer por seguridad, y acá podemos copiar el key. Vamos al hosting de destino y vemos que ya está instalado. Entonces podemos ver que aparece acá en la izquierda Migrate Guru. Hacemos clic allí y nos va a aparecer un panel exactamente igual al del origen, con el video, con el formulario y la llave de migración. Vamos a ir al plugin que está instalado en el hosting de origen, es decir, en nuestro caso acá lo podemos ver en GoDaddy. En este hosting de origen vamos a escribir un correo. El correo puede ser cualquiera, no tiene que ser exactamente el correo con el que te registraste en ninguno de los hostings. Simplemente es un correo donde te van a notificar a medida que va haciendo la migración. Luego hacemos clic en aceptar los términos y condiciones, se me va a activar el botón este de migrate o migrar. Vamos a hacer clic allí. Recuerde que estamos en el hosting de origen. Al hacer clic en el botón de migrar, me van a aparecer todas estas opciones. Tenemos los principales hostings y tenemos también la opción de otros hostings. Entonces, para el caso que tenemos en este video, tenemos que el origen está en GoDaddy. Vamos a hacer clic en GoDaddy y podemos ver que aquí aparece Migrate Guru Migration Key o llave de migración de Migrate Guru. Acá vamos a pegar la llave que vamos a copiar en el hosting de destino. Vamos a ir a nuestro hosting de destino, que lo tenemos por acá. Vamos a copiar esta llave. Ya aparece que está copiada. Luego vamos a venir a nuestro hosting de origen, es decir, de GoDaddy, y lo vamos a pegar acá. Yo lo voy a tapar por razones de seguridad. Simplemente vamos a hacer clic en migrar y verán lo fácil que es. Hacemos clic en migrar. Acá podemos apreciar los archivos que va copiando, las tablas y la migración completa del sitio que va a ir desplazándose en esta barra. También podemos cancelar la migración en cualquier momento. Ya nos arroja esta ventana donde dice migración completada satisfactoriamente. Y nos dice que podemos visitar el sitio migrado.
El tiempo que ha demorado lo voy a dejar acá en la pantalla. Al momento de editar, veré el tiempo que demoró y lo escribiré en este momento acá en pantalla. Recordemos que el sitio de origen es este, que es el que quisimos migrar al hosting de Elementor. Y el sitio que teníamos en Elementor estaba compuesto de, por ejemplo, esta página de prueba para un tutorial. Si la refresco, evidentemente ya no va a estar. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esa página fue eliminada. Entonces voy a retornar a mi dashboard de WordPress del hosting de destino. En este caso, el hosting de Elementor. Vamos a ir a escritorio. Vemos que aparece que están ajustando algunas cosas. Todavía se está ajustando. Si vemos que se demora un poco más por acá, vamos a ir a nuestro hosting de Elementor y vamos a hacer clic en abrir el WordPress dashboard. Me vuelve a aparecer esto por acá. Están acomodando los últimos detalles. Esperamos unos segundos. Y unos minutos después me lleva al dashboard de WordPress del hosting de destino. Es decir, del hosting de Elementor. Elementor Hosting. Y acá podemos apreciar cómo, recuerdan que les mostré las páginas que estaban en el hosting de Elementor. Estaban con unas pruebas que había hecho para unos tutoriales. Bueno, me copió exactamente todas las páginas del hosting de origen. Vamos a probar con alguna, por ejemplo con esta, vamos a ver rapidito la de blog, le damos clic en ver, me va a llevar a la web en el hosting de Elementor. Lo podemos comprobar directamente acá arriba que estamos en el hosting de Elementor. Voy a hacer clic en inicio y vamos a apreciar que quedó la página exactamente igual como la página original. Esta es la página de destino a donde se migró toda la información. Si vamos a la página de origen y le hago scroll, puedo ver que la página es exactamente igual a la página que fue migrada, en todas sus categorías, en todos sus menús, todo exactamente. Vamos a observarlo nuevamente en la página de destino. Acá puedes ver el tema de las cookies, con eso puedes apreciar la diferencia. Y exactamente igual, los menús, el desplazamiento, el scroll, quedó todo exacto. Vamos a ir rápidamente al panel de Elementor Hosting para que puedan apreciar que si estamos hablando de la misma web que estaba en el hosting de GoDaddy. También les quiero mostrar los correos que envía el plugin. Recuerdan que al principio de la migración colocamos un correo. Bueno, envía un correo cuando está comenzando el proceso y luego envía otro correo cuando el proceso ha terminado. Y nos dice que felicitaciones, su sitio ha sido migrado satisfactoriamente a Elementor. ¿Por qué elegir Elementor Hosting? Integración perfecta con Elementor. Lo primero que debes saber es que Elementor Hosting está diseñado específicamente para trabajar de la mano con el constructor de páginas Elementor. Esto significa que obtendrás un rendimiento optimizado y una experiencia de usuario mucho más fluida. Velocidad y rendimiento. Elementor Hosting se destaca por su velocidad y rendimiento. Imagina cargar tus páginas en una fracción de tiempo que tardaban antes. Tus visitantes lo agradecerán. Seguridad. La seguridad es una prioridad para Elementor Hosting. Contarás con medidas de seguridad avanzadas para proteger tu sitio web de ataques y amenazas. Soporte especializado. Si tienes alguna duda o problema, el equipo de soporte de Elementor Hosting estará siempre dispuesto a ayudarte. Escalabilidad. Ya sea que tu sitio web esté empezando o esté creciendo rápidamente, Elementor Hosting te permite escalar fácilmente adaptándose a las necesidades de tu proyecto. Mi opinión sobre Migrate Guru. Primero, es fácil de usar. Segundo, es rápido y eficiente. Tercero, soporta sitios web de todos los tamaños. Cuarto, es seguro. ¿Cuáles servicios de hosting puedo migrar hacia Elementor Hosting? Como viste en el paso a paso, puedes migrar desde GoDaddy, también desde SiteGround, HostGator, Bluehost, Hostinger, Amazon Web Service y muchos servicios de hospedaje más. En resumen, en un 2x3, 1. Elige un plan de Elementor Hosting. El más popular es sin duda el plan básico, por $9.99 mensuales, que incluye el plugin Elementor Pro Esencial, pero eso dependerá también del tamaño de tu web. Si es una web chica, puedes unirte al plan Light por $2.99 al mes. Y luego escalar fácilmente a un plan superior. 2.
migra tu sitio web. Sigue el paso a paso que expliqué al comienzo de este video, usando el plugin gratuito Migrate Guru. 3. Disfruta tu sitio hospedado en Elementor Hosting. Y si tienes alguna duda, el soporte dedicado del equipo de Elementor estará para ti antes, durante y después del proceso para ayudarte completamente gratis, ahorrándote $150 que costaría un soporte similar. No esperes más y comienza tu migración hoy mismo. Recuerda suscribirte a este tu canal Quanticus para más tutoriales. Nos vemos en el siguiente video.